Bueno, y primeramente un saludo a esa fanaticada que le da mucho seguimiento a uno. Gracias por el apoyo a través de los años. Me tomó 20 añitos antes de pensar venir aquí a celebrar una ceremonia como la que los Yankees le tienen preparada a uno. Y más que orgulloso, tú sabes, de como siempre ser dominicano, porque esta actividad que tomará lugar esta noche, yo creo que a la dominicanidad la pone a otro nivel, porque uno de los de ellos que en un estadio tan memorable como este le están haciendo una actividad. Y tú sabes que eso no pasa todos los días aquí. ¿Qué significa para ti, David, el tener tu último año tan espectacular, con unos numeritos impresionantes, o sea, un resurgir que todo el mundo dice, ¿y por qué se va a retirar? Eso yo creo que es algo que como jugador me siento orgulloso, porque la gente siempre iba criticando a uno cuando uno se retira allá, cuando uno no puede seguir haciéndolo. Pero es lo que yo le digo a la gente, la carrera de nosotros no es una carrera igual que la demás. La carrera de nosotros es una carrera que es corta. Aunque yo jugué 20 años, pero nadie se prepara en una carrera para ejercerla 20 años. Tú te preparas una carrera para ejercerla toda la vida. Y muchas veces, cuando muchos de nosotros nos retiramos por la puerta pequeña, como dice, yo digo la crítica de la gente. Tiene que retirarse hace mucho, tiene que ser otro, pero es que no es fácil. Lo único que nosotros sabemos hacer es esto, es jugar el juego, y esto es lo que ha sido la vida entera de nosotros. O sea que no es tan fácil como la gente lo pinta. Yo le doy gracias a Dios, tú sabes, que me dio la oportunidad de tener la carrera que he tenido, retirarme después de tener un buen año, porque yo trabajé extremadamente fuerte para eso, y gracias a Dios las cosas están funcionando de una manera virtuosa. David, que tú juegues este último partido en Nueva York, en el Yankee Stadium, este estadio que tú y esa generación del 2004 empezó a cambiar la historia, ¿qué significado tiene para ti? Tiene mucho significado. Tú sabes que yo juego para una organización, Red Sox, una organización que tiene mucha historia, muy tradicional. Ya tú sabes la historia que existen entre estas dos organizaciones, y tú sabes que es algo que tiene mucha historia detrás. Además, tú sabes que en la última década y media, diríamos, yo y el grupo de jugadores que fueron mis compañeros, le cambiamos lo que se llama la era de no ganar aquí a esta organización. Son muchas cosas, ¿sabes? O sea, que se relacionan con lo que se llama Yankee Stadium. Hablando de eso, David, 10 de agosto de 1998, ¿qué te recuerda? 10 de agosto de 1998, mi teléfono, Tencho. Tu enfrentamiento con Hideki Grabo, tu primer turno en Yankee Stadium, hoy, que va a ser tu último, ¿qué tú piensas? Bueno, la primera vez que yo jugué en Yankee Stadium fue algo que yo hablé de eso los otros días, ¿verdad? Yo lo que no me recordaba era la fecha. La cogiste movido ahí. La primera vez que yo me paré en home plate en Yankee Stadium fue algo espectacular, porque tú sabes que uno nada más estaba acostumbrado a ver Yankee Stadium en la televisión. El bate de Maringue, tú sabes. Mucha historia bonita. Y el dominicano en sí, para ese tiempo, nada más, en realidad conocíamos los Yankees, porque el sinnúmero de dominicanos que viven aquí en Nueva York y la tradición, equipos ganadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, son muchas cosas que le traen memoria a uno. Pero la primera vez que yo paré en home plate, que me enfrenté a Grabo, fue algo muy especial. ¿Qué significaría una serie mundial para ti? Terminar tu carrera con una serie mundial. Bueno, es que muchos de nosotros, cuando nos retiramos, no es que enfrentamos esa situación, tú sabes, y lo que la enfrentamos muchas veces en el line no estamos. Así que ganar una serie mundial, ser parte de una serie mundial, sería algo extremo, sería algo muy especial. David, tu legado, ¿cómo tú quisieras ser recordado en el béisbol? Como yo soy, ¿sabes? Una persona simple, humilde, tú sabes, que le gusta el juego, le gusta la competencia, le gusta que el prójimo también progrese, tú
tú sabes, porque esto es un juego de familia. Además de todo, voy a tomar este momento también para mandarle mi condolencia a la familia Fernández, tú sabes. Ya ustedes saben por lo que hemos pasado esta semana. Hoy fue el funeral de él. Muy bien, amigo Joselito Fernández, en paz descanse, tú sabes. Ha sido algo que nos ha golpeado fuertemente a todos nosotros y espero que Dios le dé paz a su resto y que le dé paciencia a su familia para que se reintegre y vuelvan a hacer lo que era. David, sobre el clásico, David, sobre el clásico mundial, ¿qué tú puedes decirle a la fanaticada? Nada, que vamos a preparar un equipo que gane de nuevo, tú sabes, porque esa es la realidad. El último año del clásico nos lo disfrutamos plenitud, pero ahí se vio la realidad de lo que yo siempre he dicho, tú sabes, hay que llevar los jugadores que están ready para allá. No, ¿tú sabrías que hace momento que 20 años llevas jugando y que no sé, lo único que sabes hacer es jugar al béisbol? ¿Cómo te vas sintiendo ya cuando ves que ese último partido puede estar cada vez más cerca? No, y tú supieras que yo en realidad no he sentido pánico, porque yo me estaba preparando, tú sabes, para ese momento. No fue algo que yo lo decidí de la noche a la mañana, tú sabes. Yo estoy en paz en torno a eso. Yo he tenido una carrera espectacular, gracias a Dios. Y me voy tranquilo, me voy normal, tú sabes. Agradecido del juego, agradecido de todos ustedes por dar la oportunidad a uno de crear esa relación, tú sabes. Porque nosotros somos de ustedes, ustedes son de nosotros. Y el jugador que no esté claro en eso está perdido. Y ¿qué te digo? Tranquilo y contento. ¿Cómo te ve el año que viene, David? En verano se ve David Ortiz porque tiene toda tu vida jugando pelota. Entonces, ¿tú crees que qué vas a hacer el verano que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? No, tú sabes que yo soy una persona que yo tengo muchas cosas ahora mismo moviéndose y espero desocuparme un poquito, tú sabes, porque también uno tiene que tomarse su tiempo y su espacio, pero tengo muchas cosas que están en proceso y quiero estar un poquito más de frente. ¿Se queda ligado a la organización de Boston, David? ¿Te quedas ligado a la organización de Boston como un asesor orientando? Sí, ellos ya me hablaron de eso, pero yo les dije que con el tiempo eso. Sí, el tiempo yo le llego a eso. ¿Qué sabe una fama? ¿Tú piensas en eso? Todavía estamos demasiado temprano para eso. Hay que esperar 5 años. 5 años faltan para eso. Yo no le doy mente a eso ahora. ¿Tú viste lo que dijo Pete Rose? Y el David Ortiz quizás no merece estar en la fama porque ha dado una baja cantidad de hits. Eso no. No te preocupes por eso, que él no es votante. Dime, ¿qué tan especial es que un rival como los Yankees te va a dar un homenaje así aquí en Yankee Stadium? Es un honor, de verdad. Es un honor porque tú sabes la rivalidad que existe entre nosotros y ellos, pero ellos saben que independientemente de la competencia, hay mucho respeto de mi persona para con ellos y eso es, yo creo que es lo importante. Le agradezco mucho, tú sabes, que se hayan tomado su tiempo y hayan esperado este momento para hacerle un homenaje. ¿Firmaste el libro y la película ya? ¿Ya hay un libro y una película del Big Papi? No me digas. Sí. Ya, ¿llegaste a un acuerdo con él? No sabía todavía, pero está bien, cuando llegue le hacemos su coro. Gracias a tu carrera, has podido realizar la fundación de Neighborhood Children's Fund. Más de 500 niños salvados. ¿Qué significa eso para ti? Tú sabes que eso es algo por lo cual yo lucho cada día para seguir salvando vidas. Súper orgulloso y contento de que eso ha estado moviéndose como va, a alta velocidad, porque en realidad tú sabes que hay muchos niños que necesitan de esa mano amiga y Dios le da la oportunidad a uno para que uno bregue, tú sabes. Y también fui a mi fundación, le voy a agradecer a ustedes también, porque ustedes también independientemente han hecho cosas que han ayudado a la fundación a recaudar dinero. Ustedes, la prensa, siempre me enorgullece el darle la bienvenida y tener esa relación con ustedes y agradecerle que son niños también, ustedes han salvado vidas, aunque ustedes no se hayan dado cuenta. ¿Tú vas a extrañar este ajetreo? Todos los periodistas arriba de ti, la plática de bateo, los autógrafos, la filmadera. ¿Tú vas a extrañar esa parte de tu vida de los últimos 20 años? Cuando viene a ver, ¿no? David, tú te ves como Shaquille O'Neal en un programa.
programa de Melo Vinicius o algo así. Puede haciendo ser. Una función de comentarista, quizás hace un año. Puede ser, ese es un buen trabajo. Porque tú vas a hablar de lo que tú sabes. ¿Entiendes? Tú ahí pones la experiencia. ¿Cómo fue? Y te pagan bien. ¿Qué? David, ¿qué piche con tu pesadilla? Todo. esos tipos todos le dan dolor de cabeza a uno. Un día tú lo coges y después vienen y te cogen para atrás. O sea, es una batalla campal, tú sabes. Yo a todos los piches le guardo su respeto. Pero yo creo que el piche más difícil que yo me enfrenté fue mi compadre, Pedro Martínez, sin lugar a dudas. Maimucina lo primero me mangó, pero después yo lo mangué a él. David, ¿eres consciente que gracias a ti muchos dominicanos e hispanos son fans de los Red Sox? Gracias a Pedro, que fue quien empezó esto, Manny, yo, que le seguí los pasos a esa gente. O sea, nosotros le cambiamos un poco la cara, lo que se llama la creencia del fanático, porque tú sabes que New England siempre ha tenido su fanaticada. Lo que pasa es que cuando tú no estás ganando, las cosas se tornan un poco difícil, pero ya cuando el equipo empezó a ganar campeonatos y cosas así, ya todo empezó a surgir de una manera diferente. Pero cuando yo llegué aquí a lo primero, que a mi compadre Pedro Martínez le tocaba subirse en esa lomita, ese estadio se quería reventar. Eso que no se le olvida a nadie. Ese fue el primer caballo que vino aquí y se puso la ropa de pelear y a la dominicanidad. Yo la veía en ese play viral, y entonces después vino Manny, después llegué yo, tú sabes. Y esas son las cosas que ese trío, empezando con mi compadre, fue que empezó a cambiarle la cara. Por la misma vía, David, la dominicanidad más allá en los latinos, en Boston. ¿Sabes que Boston es una ciudad racista, una ciudad difícil? ¿Tú crees que tú has ayudado a que los dominicanos latinos se hagan hermanos de los bostonianos allá? Mire, yo te voy a decir la verdad, yo la palabra racista como que no cabe mucho ahí. No encaja. No encaja, porque yo de verdad, en lo que yo tengo viviendo en Boston, yo nunca he visto nada relacionado a esa palabra. Esa palabra es un poco fuerte y hay que medirse un poco cuando uno la usa. El mercado anglosajón de por sí, tú sabes, tiene sus dificultades. No todo el mundo, una parte sí, una parte no. Y yo creo que la razón por la cual existen muchos latinos alrededor de Boston es porque el latino es aceptable. ¿Tú me entiendes? Y claro, nosotros de por sí, sin lugar a duda, le hemos dado más accesibilidad a eso. Pero la realidad es que ahora mismo, en el transcurrir de los años, no creo que esa palabra racismo se usa mucho, porque ya hay gente de todas las razas y todos los colores en New England, o sea, todas las nacionalidades. O sea que no es algo que, si existe, se extralimita un poco, ¿tú me entiendes? David, ahora que tú te retiras, ¿dónde tú piensas residir? ¿Yo? ¿Dónde tú piensas estar más? ¿Me quieres visitar, veterano? Ya le da dirección. No, yo voy a estar un poquito, sabes que uno nunca se... Yo tengo una casa en Boston, estoy haciendo ahora otra en Miami, tengo mi casa en Dominicana, o sea, yo me la voy a pasar de un lado para otro. Donde esté más heavy, yo voy a estar. David, cuando dijiste que esta sería tu última temporada, ¿esperabas todos estos homenajes en todos los estadios de Grandes Ligas? Bueno, tú sabes que yo nunca espero nada de nadie, pero ya a ver cómo han transcurrido las cosas, tú sabes, eso me da a mí a pensar el gran respeto que uno se ha ganado de tanto las organizaciones como los equipos y los demás fanáticos, tú sabes. Yo he estado en estadios que no son Fenway, que la gente, cuando llega en ese momento, tú sabes, reciben a uno muy bien y con mucho respeto, y eso es algo que a mí me llena de mucho orgullo. Papi, ¿qué te da más satisfacción a ti? Cuando tú regresas a un cuadrangular, o cuando tú entras a la fundación tuya, entra en quirófano un niño y sale con una sonrisa, ¿cuál te da más satisfacción a ti, al humano? Ve la sonrisa de un niño al fanático de jonrón en el estadio. No, eso es algo que no hay que ni discutirlo, tú sabes. Cuando tú salvas una vida, cuando no tú, porque Dios es el que salva vida, cuando Dios te da la oportunidad, tú sabes, de que tú puedas organizar el proceso para salvar una vida, eso es algo que no tiene comparación, porque no todos los días tú puedes salvar una vida, ¿me entiendes? Y la Fundación David Ortiz
es una fundación que se dedica fuertemente a eso, tiene un equipo de trabajo muy bueno, el cual ya tuve la cantidad de niños que hemos operado, más lo que vienen. Ahora tenemos una jornada que vamos a operar 80 niños, y eso es algo que a ustedes de verdad les voy a agradecer, como le dije anteriormente, por promover, por correr la voz, porque si tú no corres la voz, todas las cosas se dificultan. Y tú sabes que ahora viene la etapa un poquito más difícil, que es cuando tú no estás en el terreno, pero yo considero que con vía el apoyo de ustedes y lo que hemos hecho a través de los años, podemos seguir salvando vidas, porque eso no es para mí, eso es para el pueblo que lo necesita. David, gracias, David. Hermano, gracias. Sin duda que se retira uno de los más grandes peloteros de la historia. Ahora, hay algo que no se va a retirar, que es tu personalidad. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Porque sin duda tú has sido, lo que ha marcado tu gran trayectoria ha sido esa característica, ese carisma que tienes como contacto con la gente. ¿Cómo tú valoras esa parte del juego que no se retira hoy? Bueno, yo considero que como jugador joven, porque yo muchas veces pienso en eso, pues sabes que yo tengo mis hijos y yo quisiera que si es que ellos están de ser jugadores como yo, eso sería más que un sueño, tú sabes. Entonces, el trabajo mío es a los muchachitos jóvenes que vienen subiendo, enseñarles los modales para que tú puedas caminar en este negocio. Pero encima de eso, que la gente entienda que tú eres una persona que tiene principios, ¿me entiendes? Y, sí. Y eso es algo que para mí es de sumo valor. Okay. Gracias, David. Gracias, David. Gracias, David. Gracias.